Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu llamado. Muy bien, trabajando. Sí, bien. Bueno, contanos un poco a qué se dedican, qué hacen con Maps 360. Bien, nosotros lo que hacemos como agencia digital es ser parte de un programa que Google pone para disposición de todo el mundo, que somos fotógrafos y profesionales de confianza para Google Maps y Street View. Lo que hacemos es ayudar a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones, a que estén mejor puestas en el mapa, porque estar en los mapas de Google, para que cuando alguien busca un hospital, un almacén, una ferretería o una panadería, los puedan encontrar de manera digital, y sobre todo en estos tiempos en los cuales la venta y los trámites online se dispararon por estas cuestiones de las cuarentenas y la pandemia. Entonces, lo que hacemos es resolver las cuestiones que tienen y, por otro lado, ponerlos en 360. Así que, o sea, lo que hoy en día ya nadie te pasa la dirección. O sea, nadie te dice, bueno, mi oficina queda en 15 de agosto entre Priego y Manduvirá, sino que te dicen, te mando la UBI, te mando la ubicación. Ustedes entonces también lo que hacen es que esta ubicación sea más exacta, y también hacen todo lo que tiene que ver con las fotos para que puedas aparecer también en la visión 360, en la visión de Street View también de Google Maps. Exactamente, y esto que yo te voy a decir creo que vos lo has vivido en carne propia, como cualquiera de tus oyentes en este momento. La gente sabe muchas veces que cuando le mandan la ubicación, sí llegan o a la vuelta o a dos cuadras, sí, o no llegan en algunos casos. Esto tiene que ver, yo no sé si vos sabés, que Paraguay es el único país en la región que no cuenta con los datos exactos de su mapeo en las plataformas de Google Maps y Street View. Es decir, es el único país que no se ve en 360. Yo no sé si vos estás al tanto de eso. No sabía. ¿El porqué de eso, Pablo? Mira, a ciencia cierta no lo tengo. Sé que Google quiso entrar hace 7 años. Por alguna razón no pudo hacerlo. Bien, y nosotros hemos gestionado desde el año pasado, desde el año pasado estuvimos llevando gestiones adelante con la plataforma en Buenos Aires, y logramos la autorización recién el 31 de marzo del año pasado para hacer el Street View por las calles de la ciudad. Bien, entonces, si vos querés mirar, no sé, París, Roma, Nueva York, Buenos Aires o Clorinda, vos los ves en 360. De esa manera vos ves los entornos, tenés la geolocalización exacta con un error de 4 metros máximo, ¿sí? Y ves los lugares, cuando ves las calles, ves dónde hay tiendas, dónde hay un hospital, dónde hay una comisaría, ¿sí? Lo ves en 360, en una realidad virtual. ¿Me explico bien, Jorge? Sí, perfecto. Entonces, vos en Asunción, salvo algunas colaboraciones que hubieron oportunamente por la Mariscal López, por la Avenida España y algunas calles sueltas, no hay 360, no hay. Por eso la imprecisión en los mapas. Entonces, lo que vinimos a hacer nosotros es resolver estas cuestiones. Estamos en este momento en la primera etapa, resolviendo problema por problema, puerta por puerta, por toda la ciudad de Asunción, teniendo como centro y como epicentro el World Trade Center, que es donde están nuestras oficinas, y vamos haciendo un trabajo de espiral que nos va a llevar bastante tiempo, y luego vamos a ir haciendo por parte esta suerte de Street View. Ya en breve vamos a estar adaptando un vehículo, poniendo la cámara en el techo, y vamos a recorrer todas las calles y avenidas de la ciudad de Asunción para ponerla en 360. Claro, hay que entender que esto puede llegar a ser, o sea, esto va a ser, de hecho lo es ya en nuestro país, como que todavía hay un
un cierto, yo sé más que el GPS no me va a llevar, yo con mis mirando acá, porque es la forma en la que funcionamos nosotros por cuestiones culturales, que decimos, no, yo voy a mirar, yo sé, acá. Bueno, si te pasan una ubicación, y muchas veces te pasan una ubicación que te deja a la vuelta, esto ya no va más a ser así el problema, y también con teniendo la Street View, vos ya sabés exactamente cuál es la fachada, cuál es la entrada, cuál es el lugar exacto al que tenés que ir. Y es una herramienta que en diferentes lugares del mundo ya se usa por justamente esto que vos estás mencionando, la exactitud que tienen en los datos, que en nuestro país todavía tenemos una como cuenta pendiente en ese menester. Esto viene a saldar esta cuenta pendiente. Esto viene a poner a todo el Paraguay a la altura de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y aparte otra cosa, esto no es solo mostrarse, sino que potencia de manera que te diría que casi que es inconmensurable el hecho de que las ciudades se puedan ver, o los comercios, o las instituciones, o algo muy simple, quiere decir una farmacia cercana, te lo va a mostrar ya sin error. Porque vos, y en esto quiero ser muy claro, cuando muchas veces te lleva para cualquier lado, vos por ejemplo pones, no sé, ferretería, querés llegar hasta una ferretería, o te mandan la ubicación, y de pronto esa ferretería tiene, o tu edificio, o el edificio donde vos estás, tiene la ubicación duplicada, porque por error en algún momento alguien la creó, o vos mismo la pudiste haber creado por error y la pusiste en otro lugar, y vas a parar a cualquier otro lugar. Uh-huh. ¿Me explico? Claro. O sea, y esto lo estamos encontrando muchas veces, pues la gente dice, ah, bueno, ahora me mudo, y cambia la ubicación, o sea, un establecimiento, una organización, cambia y deja la otra ubicación activa. Entonces, cuando alguien busca, no sé, Radio Venus, por decirte, o Radio Aspen, o Radio, cualquier radio, si hubieses estado en otro lugar, ¿sí? Cuando mandas la ubicación, Google te muestra la primera que tiene, por cercanía o por la manera que está escrita. Entonces vos vas a ir a parar a cualquier otro lugar. Bueno, esto es lo que estamos resolviendo nosotros, y la seguridad de verlo en 360, sabes, ah, no, pará, este lugar no es, porque lo estás viendo. Uh-huh. ¿Bien? Claro, así que ya saben, la llegada de Map 360 a Paraguay vendrá bien a ajustar todo esto que le hace falta todavía que le hace falta justamente un mapeo, que es el que van a hacer ustedes, Pablo, con la agencia. Así que bienvenidos y muchas gracias por este tiempo que pudiste compartir con nosotros. Se agradece mucho. Cualquiera que quiera contactarnos puede buscarnos en la ficha de Google Maps, pone Maps 360 Paraguay y ahí están todos nuestros datos de contacto. Y cualquiera que quiera ver alguno de los más de 200 trabajos que ya hicimos en Paraguay, o que necesite de pronto una ONG, un hospital, una comisaría que pueda requerir de nuestros servicios, ese servicio es gratuito. No así para aquellas empresas que persiguen el lucro, nos pueden contactar también y nosotros vamos y les resolvemos los inconvenientes y los ponemos en 360. ¿Los buscan también en redes sociales, supongo? También estamos en redes sociales como Maps 360 Paraguay.